y entonces de allí pasó a Filipos. De hecho, la historia la podemos ver ahora directamente en el capítulo 16 del libro de Hechos. Ahí está la historia bien clara, porque Lucas tomó el cuidado de relatar cómo es que llega Pablo a Filipos. Así que vamos a leer esa historia. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Esto es cuando comienza su segundo viaje. Entonces dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y como pensaba, pasaban por las ciudades, les daban que guardase los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y eran aumentadas en número cada día. Y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu tampoco los dejó ir allí. Y pasando a Misia, descendieron a Troas. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de sábado salimos de la puerta junto al río donde solía hacer la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos constriñó, ¿verdad? Y aconteció que, yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, al magistrado. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres judíos alborotan nuestra ciudad y predican ritos los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y agolpóse el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndole sus ropas, les mandaron azotar con varas. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibiendo este mandamiento, los metió en la cárcel del más adentro, es decir, los metió en el calabozo, ¿verdad?
Entonces dice, y les apretó los pies en el cepo. ¿Saben lo que era el cepo, verdad? El cepo era una cosa que estaba puesta en el piso donde metían los pies. Pero después que metían los pies, había otra un poco más alta donde metían las manos. Y después había otra un poco más alta donde metían el cuello. Imagínese usted en esta posición, día por día. ¿Verdad? Están alborotando el pueblo. Dice, mas a medianoche, orando Pablo y Silas, ay Jehová, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas abrieron, y las prisiones de todos soltaron. Y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, se quería matar, pensando que los presos se habían huido, y de hecho tenía que pagar con la vida. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, entró dentro y temblando derribóse a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo fuera les dice, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes, y se bautizó con luego él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se gozó de que con toda su casa habían creído a Dios. Y como fue día, los magistrados enviaron los alguaciles. Oye, esa versión es más vieja que Cataluña. Y como fue día, ¿verdad? Ve, decir otro día. Sí, cámbiala esa versión. Cámbiala la otra versión nuestra. Oye, ahora sí. Ve, al amanecer. Los magistrados mandaron a unos guardias, al carcelero, con esta orden: suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo, los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias, ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondida. Nada de eso, que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Ahora sí es verdad. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Así que fueron a presentarle sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndole que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos, los animaron y después se fueron. Y ahí obviamente entra el otro de los procesos de los viajes. Si usted observa, esa es la historia de la incursión de Pablo en Filipo. ¿Cómo es que llega? ¿Cómo es que predica el Evangelio? ¿Qué circunstancias vivió predicando el Evangelio? Y desde luego, pues, esa nota final, uno pues no la ve muy graciosa, pero es una nota graciosa, es parte del humor griego, de Lucas, diciendo, se formó un jebulú porque después ellos dieron, ustedes nos pegaron y nosotros somos ciudadanos romanos. Y ellos, obviamente, como eran una colonia, se entendían ciudadanos de segunda clase. Yo no quiero entrar muy en eso porque esto puede tomar otro giro. Y yo no quiero que entremos en ese tipo de giro. Ahora, fíjense que.